Unos 25 puestos de vendedores ambulantes en la ciudad podrían ser retirados en los próximos días, ya que tienen cerradas las calles e impiden la libre circulación de las personas. Que sí, de una de las ordenanzas que se le pasó a la policía municipal es evacuar todos los vendedores ambulantes que estén mal colocados o que no tengan permiso, ¿verdad? Y sabemos que hay aproximadamente como 25 puestos que están contabilizados por los inspectores aquí de justicia para poder retirarlos. Entonces, en ese sentido, pues se anda buscando la logística para irlos a retirar. La solución, la única que hay, ¿verdad?, es la que ha manifestado pues personalmente el alcalde, que es la construcción de mercados zonales, ¿verdad? Tal vez unos dos o tres pequeños, pero que puedan estar aglomerar toda esta gente, ¿verdad? Y emitir una ordenanza a la misma corporación municipal de retirar y desalojar todos los vendedores ambulantes que están actualmente, ¿verdad? Sabemos que la corporación municipal, ¿verdad?, está haciendo esfuerzos, tienen sus ideas, ¿verdad?, pero están viendo los mecanismos para hacerlas posibles a través de las instituciones financieras de la localidad, ¿verdad? Ante ello, se espera por parte del Departamento de Justicia Municipal que la Policía Municipal ejecute las ordenanzas que ya les fueron giradas. Sí, este ha sido, ¿verdad?, un gran trabajo, ¿verdad?, que difícil, ¿verdad?, es andar atrás de ellos, ¿verdad?, para lograr moverlos, pero al día siguiente están en otro lugar. Se hacen operativos, ¿verdad? Las ordenanzas ya están en la Policía Municipal para que ellos puedan ejecutarlas. Tengo conocimiento que han hecho operativos, pero tal vez aún sigue siendo insuficiente, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy mismo, ¿verdad?, a partir del lunes de esta semana, se le hizo las instrucciones necesarias a lo que era el director, ¿verdad?, para que nos apoyara en ese sentido, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad?, es difícil porque la necesidad de la gente es mucha, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Ya se les ha explicado en este departamento que ya no estamos autorizados para dar permiso, ¿verdad?, para vendedores ambulantes. Todo permiso, ¿verdad?, se tiene que evacuar, ¿verdad?, y ventilar a través de lo que es la corporación municipal. Ellos son los encargados ahora, ¿verdad? En el departamento de la Policía Municipal indicaron que retomarán el caso de los vendedores ambulantes en la Ceiba. Tomar también porque ya tenemos visualizado quiénes tienen trocos y no están haciendo absolutamente nada. Y esos tengan la plena seguridad que los vamos a levantar. Después vamos a tener que reunirnos con los presidentes de estos sindicatos para también hacerles conciencia de que hay personas que están haciendo este tipo de trocos solo por hacerlos o tratar de venderlos porque no están haciendo absolutamente nada en el centro de la ciudad. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, Jari Enamorado.